Con Goya, pues porque obviamente Paula Rego reconoce esa influencia del maestro aragonés sobre su obra. Y en esta exposición se ve precisamente toda esa influencia a través de muchísimas obras. Yo les invito a que visiten la exposición y sobre todo que luego suban a la última planta del museo para ver la producción gráfica de Goya y así entender de dónde viene realmente toda esa influencia. Por eso mismo esta exposición se titula Con razón o sin ella, como homenaje a Goya, ya que es uno de los desastres de la guerra, ¿no? Entonces, bueno, como tenemos poco tiempo y es una introducción lo que quería hacer, pues yo creo que ahora es interesante que sigamos todos hablando y sobre todo Alejandro nos ha preparado un PowerPoint con imágenes y comentábamos entre todos que sería interesante pues cada uno dar nuestra opinión y también comentar esas imágenes para crear un diálogo. Así que Alejandro, creo que es tu turno. De acuerdo, muchas gracias, María. Bueno, pues voy a compartir la pantalla con este PowerPoint. Voy muy rápido, velozmente, desde los comienzos de Paula Rego. Bueno, esto no es exactamente los comienzos, ¿verdad? Pero tal vez son las primeras obras que tuvieron, bueno, pues una importancia, que tuvieron un reconocimiento público, y son sus collages de los años 60. En estos collages, Paula Rego ya introduce uno de los elementos que considero que es fundamental, el elemento narrativo. No de una forma tan clara como en las pinturas más recientes, a partir de los años 80, pero aquí nos encontramos en esta obra del año 63, con un drama con tres personajes. En el centro el exiliado, a un lado la bruja y al otro lado la novia. Unos personajes que más bien corresponderían a un estilo tomado entre Max Ernst, entre Joan Miró o Arsène Gorki. Y también influenciado por algo que a ella le interesó mucho en aquel momento, que fue Dubuffet y el arte bruto. Esta siguiente imagen corresponde a Los perros de Barcelona, que es una imagen pues que en realidad tiene una carga dramática muy fuerte, ¿verdad? Con una serie de personajes, estos perros perseguidos por el alcalde de Barcelona, según la leyenda que ella ilustra. Y que llenan de vida y de fuerza el cuadro. Vemos también una cosa que es importante en Paula Rego y que aludiré yo más tarde, y es la relación entre imágenes, entre figuras pequeñas, figuras grandes, que en estas composiciones primeras pues tienen un carácter, vamos a decir, pictográfico, ¿no? Siguiendo un poco la tradición pues de las pinturas sin perspectiva, ¿no? Una tradición pues que la modernidad hereda. Del año 75 tenemos también esta imagen que corresponde a una serie de ilustraciones que hizo Paula Rego sobre cuentos populares portugueses. Nos da otra clave de lectura de Paula Rego, que es su interés por la literatura infantil, por los cuentos de hadas, por las narraciones folclóricas. Importante esta serie del año 81. Nos plantea el comienzo de Paula Rego como pintora nata. Deja a un lado la práctica del collage y se vuelve a la pintura. Pintura en acrílicos sobre papel y utilizando un trío de personajes. Esto también marca esa faceta dramática de su trabajo. Su trabajo, sus pinturas como pequeños retablos o pequeños tableaux vivants, como pequeñas escenografías. En este caso, con tres personajes que proceden de la mitología privada de su marido, de Pique Willing, que tenía estos tres, tenía tres muñecos. Con los que jugaba, que eran un mono, un oso y un perrito. Hablamos de las óperas.
sobre las que trabajó María. Bueno, esta es una de estas imágenes del año 83 que produjo Paula Rego en torno a una serie de óperas. En concreto, esta es La Bohème. Vemos también que aquí en las imágenes estos relatos aparecen casi en forma de retablo, de, bueno, pues como este tipo de imágenes que servían a los ciegos antaño para contar sus historias, viñetas. Es interesante ver cómo ella rellena casi 100% del espacio de la pintura con imágenes, jugando con distintos tamaños. Las imágenes pequeñas ocupan los intersticios que dejan las imágenes grandes. Pero vemos que son imágenes que no juegan con la perspectiva, sino que juegan con esta dinámica del arte decorativo, del arte, vamos a decir, por ejemplo, del arte egipcio, heredado también por los criterios pictográficos que impusieron algunos artistas modernos durante las vanguardias. Aquí introduce una foto en la que se ve a Paula Rego con Vic, con su marido, que fue un pintor importante que falleció demasiado pronto y que, como vemos en esta obra, plantea algo así como una revisión de la pintura metafísica, algo que creo que también es importante a la hora de entender a Paula Rego, el posible influjo de gente como Giorgio de Chirico. Ella recordaba que el primer libro de arte moderno que tuvo en sus manos fue un libro titulado Arte Fantástico, cuya portada era Giorgio de Chirico. A partir de los años 80 se introduce algo que me parece importante en Paula Rego y que marca como un antes y un después, y son las sombras. En esas pinturas acrílicas de las niñas interactuando con los perros, que es un tema tremendamente interesante y que igual hablamos de ello más tarde, vemos que aparecen las sombras. Los personajes ya no son unos garabatos dispersos o compuestos de una forma más o menos como un retablo en la página, en el cuadro, sino que cobran una presencia física importante y además imponente. Y empiezan de alguna forma a atemorizarnos incluso en sus miradas y con su presencia física. Esto se produce de una forma muy relevante en una serie de grandes cuadros que han pasado a poder de importantes colecciones y museos, como este titulado Las doncellas, La danza, creo que esto está en la Tate Gallery, si no me equivoco, y La familia. Aquí podemos ver cómo esas sombras tienen esa presencia poderosa, esa presencia imponente que nos comunica de una forma distinta y de una forma casi inédita. Hay algo en estas obras como de fotograma de película de Walt Disney, algo que a Paula Rego le va a interesar muchísimo, como veremos acto seguido. En este mismo momento, que es un momento que también coincide para ella vitalmente con el fallecimiento de su marido, es una enfermedad terrible, aparece también su interés más profundo. Ya había hecho algunos grabados antes, pero en este momento ella se vuelca en el mundo del grabado y produce lo que yo creo que es su obra maestra. Podemos decir que igual que Goya puede tener como obras maestras series de grabados, pues también sucede lo mismo con Paulo Rego y esta serie titulada Nursery Rhymes, que son cuentos de guardería, ¿no? Cuentos son historias para niños pequeños. Esto nos introduce de lleno en la narratividad, que creo que es algo que comparte Paula Rego con otra serie de artistas en otras disciplinas de aquella misma época. Estoy pensando en Jeff Wall, por ejemplo, y aquí introduzco ya el tema de cómo se introduce Paula Rego en su contemporaneidad. Jeff Wall.
Por ejemplo, aquí tenemos de 1990 una obra que se produce en el entorno de una comisión especial de Paula Rego en la National Gallery y que nos hace ver también algo interesante, y es cómo se invierte el papel de la mujer. La mujer hasta durante muchos años fue el modelo, la modelo del pintor, ¿de acuerdo? Pensemos en Picasso, el pintor y la modelo. Ahora pasa a ser ella la pintora y el hombre el objeto del dibujo. Y también vemos aquí, como esta imagen del sueño de San José, pues la Virgen que estaba contemplando la escena de una forma pasiva en el cuadro de Philippe de Champagne, que es el que se basa ella, pues toma protagonismo y se pone delante del lienzo a pintar. Creo que es un cuadro tremendamente simbólico de este papel nuevo de la mujer en el arte. Aquí tenemos una nueva serie de gráfica, Peter Pan, en la que introduce el color, y que es también una forma de ver cómo Paula Rego desmitifica o remitifica algunos de los asuntos literarios sobre los que trabaja insistentemente. Y aquí lo que creo que es otro de los puntos fuertes de la biografía artística de Paula Rego, la introducción del pastel, ¿no? La introducción del pastel en esta serie de Dog Woman, que al margen de la tremenda fuerza que tiene esta metamorfosis de la mujer en perro que se produce en estas obras, también nos habla de un procedimiento, el del pastel, en el que la relación física de la pintora con el medio, con la superficie, es mucho más directa. Es algo que no va a abandonar hasta ahora mismo. Las últimas obras que ha traído María Toral a Zaragoza, algunas de las obras más recientes, son pasteles. Y esta técnica lo que le permite a María es una fisicidad mucho mayor, que tiene para mí el punto álgido, ¿no?, del trabajo de Paula Rego como sobre el pastel, es esta serie de las avestruces, que está inspirada en la fantasía de Walt Disney, en esas avestruces que se convierten en danzarinas. Y aquí tenemos a las mujeres, que es esta mujer que es la eterna modelo de Paula Rego, que está aquí repetida N veces, en un trabajo que está entre Walt Disney, Edgar Degas, que creo que es una de las piezas fuertes de la obra de Paula Rego, que Paula Rego tiene una virtud, ¿eh? Está una artista que sigue sorprendiéndonos con obras maestras, este tipo de cosas que parecía agotado, ¿no? La posibilidad de que creen obras maestras los artistas. Aquí tenemos una obra que es interesante porque nos introduce al yerno de Paula Rego, a Ron Mueck, el escultor hiperrealista, que está interpretando aquí el rol de Geppetto, el padre de Pinocho. Y en realidad ese Pinocho es esta escultura hiperrealista del propio Rumweg. Esto también nos conduce a la importancia de la familia en el caso de Paula Rego. Paula Rego, esposa, madre, abuela, conectada con Vic Willing, conectada con Rumweg, con su yerno, con este estupendo escultor. Muy rápidamente pasamos por los trabajos de ilustradora atípica de Paula Rego, que es una ilustradora que siempre va a dinamitar aquello que ilustra. Podemos decir que los modelos de la pintura ilustrativa e irónica también de Hogarth juegan detrás de Paula Rego, pero ella lo va a dinamitar evidentemente este asunto. Coloco aquí como un ejemplo de otro artista que también juega con lo teatral, con lo dramático, William Kentridge. Tenemos más series de gráfica, en este caso litografía, la serie Jeneire, es otra técnica en la que se introdujo con mucha pasión Paula Rego en este momento. Y aquí entramos en un territorio que tiene que ver bastante con la exposición de María Toral, que es el del disfraz, el de la representación, jugando con dentro del gran taller de Paula Rego, convertido en escenario, pues
con sus modelos, que son modelos que pertenecen a su familia, su intimidad, sus amigos, que se disfrazan, que juegan también con elementos de atrezo, como en el tríptico del pescador, que es la obra maestra que creo que tenemos en Zaragoza en estos momentos. Antes hablábamos de que si merecía la pena viajar a Zaragoza, creo que solo por ver el tríptico del pescador de Paula Rego, que en estos momentos está aquí, pues merece la pena el viaje. Toda la exposición lo merece, pero solo por esta pieza merecería la pena viajar. Una pieza que tiene que ver con la propia biografía de Paula Rego, un homenaje a su padre, que aparece en el panel de la izquierda, leyendo junto a ella la, creo que es la Divina Comedia, y que nos conduce también a algo muy nuevo en Paula Rego. Paula Rego, que es una artista que tiene ya 84 años, pero que está muy viva. Y esta obra, que ahora está también en el Museo Ibercaja, Glotonería, es una de sus últimas esculturas que derivan de estos atrezos de su taller y que fue presentada con bastante éxito en Art Basel, en la Gran Feria de Arte de Basilea, recientemente. La presentación de esta artista joven de 84 años, que es Paula Rego. Y bueno, le dejo paso a Fernando Castro, que habló mucho. Bueno, pues nada, muchas gracias por invitarme a este encuentro. Gracias a Maite Ciriza y a Ibercaja. Gracias a María Toral y a Alejandro Ratia. Es un gusto compartir con vosotros esta conversación. Voy a ser muy estricto para estar solamente 4 minutos hablando para poder tener una segunda ronda de intervenciones. Bueno, María tuvo la cosa de invitarme a escribir para el catálogo y lo hice encantado, dado que la obra de Paula Rego es una obra que me interesa desde hace mucho tiempo. Además, en algunas ocasiones he coincidido con ella y cuanto que me mandó a la selección me parecía que se trataba de una selección excelente y, por tanto, una vez más invito a todos a que os animéis a acudir a Zaragoza porque vais a ver realmente una exposición excelente. Y sobre todo, yo creo que no podía ser mejor la selección, sobre todo por el concepto que la articula, que es la relación de Paula Rego con Goya, ¿no? Es decir, Paula Rego ha mostrado y ha hecho declaraciones en muchas ocasiones al respecto de su interés por la obra de Goya. Por tanto, el que se haga ahí en Zaragoza y en un museo, una institución que rinde constantemente homenaje y que expone además obra gráfica de Goya, es el mejor sitio en el que podría estar. Algunas notas a la carrera en estos 4 minutos que voy a emplear. Bueno, por un lado es evidente que Paula Rego tiene una serie de influencias, pero también una serie de versiones de pintura en las que, como bien se ha señalado desde el comienzo, está muy presente el arte bruto de Dubuffet, está también presente Goya, está presente Daumier, está presente Ensor, está presente José Gutiérrez Solana, porque sin duda cuando se ve el tríptico del pescador resuena en nuestra cabeza la pintura maravillosa de Solana. Está también presente Henry Dagger y como podríamos hablar también, incluso hasta podría ponerse a dialogar su obra con artistas como el español Juan Barjola, ¿no? Que es también otro gran goyesco y otro gran picasiano, ¿no? Cuando escribí el texto también quise subrayar la importancia que tiene la obra de Paula Rego, su cuestión de pintora de historias, es decir, de una pintora que tiene que ver mucho con la literatura, que da rienda suelta a la fantasía, que su trabajo oscila entre la ternura y la violencia, que tiene aspectos que podríamos calificar como aspectos interpretables desde el psicoanálisis, porque hay constantemente una reflexión sobre el marido, sobre la sexualidad, sobre los miedos y las fobias en las relaciones sexuales, sobre el aborto, que tiene una serie tremenda, tremenda y magnífica, que se pudo ver hace un tiempo, por ejemplo, en Marlborough. También hay una serie que podemos hablar un poco más adelante aquí en la exposición sobre la ablación, que me parece un trabajo realmente tremendo, ¿no? Un trabajo absolutamente monumental. Y también se podía entender toda la cuestión de la relación con, estas son imágenes de la ablación, por ejemplo, la que estamos viendo ahora mismo en el PowerPoint, ¿no? También está muy presente la cuestión del padre, ¿no? De la relación con el padre, de ese padre dominante al que respeta, pero al que también teme,
pero sobre todo la articulación de la familia como un espacio de afectos, pero la familia también como un espacio siniestro en el sentido freudiano. Esa imagen del ámbito familiar, que también se puede convertir en el ámbito de un homicidio, como vemos aquí, están sujetando al padre, le están bajando los pantalones, la niña está frotándose las manos, al fondo vemos una imagen que tiene que ver con la devoción religiosa, y tiene que ver también con mitologías y con el recuerdo que tiene constantemente Paula Rego de su procedencia portuguesa. Es decir, son historias de exilio y son historias que nos hablan constantemente de lo siniestro en el sentido freudiano, que es, como decía Freud, lo familiar que se ha vuelto extraño por causa de una represión. Una obra catártica, una obra en la que aparecen cuestiones muy bien articuladas como la cuestión del feminismo, pero sobre todo una obra que tiene un tremendo coraje y que ha convertido a Paula Rego en una referencia inexcusable del arte contemporáneo, siendo una pintora figurativa en una época en la que no es fácil serlo. Se cumplen 4 minutos y, por tanto, dejo aquí mi intervención para que pueda también de nuevo María decir aquello que le parezca de lo que hemos estado contando. Muchísimas gracias a los dos, porque además esto aporta una visión distinta, ¿no? Porque también yo estoy centrada en el contexto de esta exposición y me parece muy interesante que hemos hecho una revisión gracias al PowerPoint de cómo empezó realmente Paula Rego como artista, y me gusta destacar ese cambio estilístico que es constante en ella. O sea, si algo le caracteriza precisamente es el cambio, esa renovación, porque ahí es donde encuentra ella también esa catarsis de la que habla Fernando, porque ella ya ha reconocido hace pocos años que siempre ha sufrido depresiones, ¿no? Su obra es prácticamente autobiográfica, mezclada con literatura, con vivencias personales, con cuentos, pero siempre hay un componente de su propia vida. Entonces, realmente para ella, trabajar, pintar, crear esas figuras como la de glotonería, que ella califica como juguetes, como bonecos, como muñecos, es un hecho de casi de salvación, ¿no? Que la lleva a salvarse de esas depresiones. La primera obra de la que nos ha presentado Alejandro, de Exil, pues hay que recordar que Paula Rego nace en Portugal. Nos encontramos con la dictadura de Salazar y realmente Paula Rego es un alma libre desde que nació, ¿no? Y por lo tanto, cuando era muy jovencita, a los 17 años, su padre decide mandarla a Londres, siendo consciente de que allí ella podría desarrollarse mejor y completar esos estudios que en Portugal parecía casi imposible con esa sociedad tan tradicional. Por eso estas obras son muy interesantes, son del exilio. Ella se expresa casi desde el surrealismo, desde la rue, como bien decíais los dos, Los perros de Barcelona, que también has señalado, es interesante porque es una noticia que ella lee sobre, bueno, eso que no se sabe si pasó o no pasó de verdad, si el alcalde de Barcelona envenenó a perros callejeros. Los cuentos populares portugueses, es muy interesante que lo hayas mezclado, porque es en los años 70, es una época en la que ella artísticamente está un poco que no encuentra su sitio y vuelve a Portugal, y precisamente es en la Fundación Gulbenkian donde le encargan realizar estos cuentos que incluso a ella le sirven para mantenerse, porque realmente es una época complicada. Y es en los 80 cuando ella empieza realmente a ser reconocida como artista. Y la obra que hablas de Red Monkey es una obra que precisamente tuvimos expuesta en La Coruña, y que antes has hablado también de la modelo de Paula Rego, que es Lila Nuns. Ella procuro que venga siempre a los montajes porque me parece muy interesante. Y en este Red Monkey hablamos sobre quiénes son esas figuras, que me parece interesante porque son anécdotas que realmente estás muy dentro o es complicado saberla. La figura femenina es Paula Rego, el macaco, el mono que está a punto de pegarla, es su marido, es Víctor, y la otra figura es el amante que Paula Rego tenía en ese momento. Hablo con esa libertad sobre amantes porque ella misma lo hace en una película que también estaba previsto que se proyectara con esta exposición, que es la que hizo su hijo Nick Willing, Historias y Segredos, en la que ella cuenta toda esa relación con su marido Víctor Willing, que al principio era un artista mucho más importante que ella, y al final, pues lamentablemente por su enfermedad, una esclerosis múltiple que le duró 20 años, pues no pudo ser. Realmente hace una evolución, en los 80 vuelve mucho a la figura del padre,
de, como bien dice Fernando, esa figura fuerte, que la respeta y por eso hace esa serie de las óperas, porque es con él con quien ella iba a la ópera, ¿no? Entonces, bueno, es como una especie de homenaje al padre. Sobre el perro, ¿no? Esa figura del perro. No sé cómo la interpretáis vosotros, ¿no? Es una figura que aparece realmente en sus obras desde 1952, que es cuando ella hace un dibujo de una mujer perro, ¿no? Y que luego, cuando su marido Vic está en el peor momento de salud, reaparece, ¿no? Porque intenta crear como esa situación de dependencia entre el perro y el ser humano. No se atreve a reflejar directamente a Vic, por eso utiliza el bestiario, como hacía tantos artistas, como hizo Hogarth, como hizo Ensor, como hizo Goya, y por eso de ahí esa figura del perro tan importante, ¿no? Parece que el perro sea algo, un comodín, ¿no? Porque aparecen mujeres que se transforman en perro, en dog woman, y aparecen hombres convertidos en perro, porque evidentemente aquí está esta imagen que es impresionante, ¿no? La de la niña afeitando al perro, evidentemente el perro es un hombre. Y aparece aquí además el hombre como personaje desvalido, como personaje que necesita del cuidado de la mujer. El mismo hombre que en un momento dado, como veíamos en esta otra imagen de la serie del Red Monkey, le va a soltar una bofetada a la mujer, pues poco más tarde necesita de ella como si fuese una especie de Cristo en una piedad sobre las rodillas de su madre, pues le necesita su ayuda para casi todo, ¿no? El hombre como ser desvalido es algo que aparece en Paula Rego y curiosamente es algo que también aparece en Goya, ¿no? El hombre como pelele, el hombre como ser al que las mujeres pueden llegar a cuidar o en su caso a manipular, ¿no? Esa relación con los hombres es curiosa. Aquí yo creo que tal vez en esta pintura es donde resulta más, bueno, casi más siniestra, ¿no? Porque este hombre que está personificado en un perro, pues está atendiendo a la exhibición erótica de la niña, pues con total indiferencia, ¿no? Entonces, posiblemente esta niña es como la amante que pretende, que está a punto de asesinar al hombre que le resulta indiferente o al hombre que resulta impotente o al hombre que está castrado o que directamente merece sufrir la susodicha castración. Una referencia de Paula Rego a los perros la hace en los comentarios que se publicaron en el catálogo del Museo Nacional Centro de Arte y Reina Sofía cuando se hizo allí la retrospectiva, ¿no? Y comentando la obra Muchacha y perro del año 1986, concretamente esta, la que está comentando estas series de obras de niñas con perros, dice Paula Rego explícitamente que el animal simboliza a Vic, a su marido enfermo, que tenía que ser atendido por ella, que le tendría que dar de comer, de beber, y que la acariciaba y le hacía rabiar. Y dice Paula Rego, los perros son muy dependientes de sus amos, pero como es lógico, también pueden morder. Así que hay que tener un poquito de cuidado para que no se revuelvan. Con esta idea de la relación con los perros es muy importante y sobre todo nos permitiría también hacer otro guiño a Goya, que sería al perro de Goya, que pertenece al ciclo de las pinturas negras, ¿no? Yo llevo ahora un mes grabando una serie de vídeos para mi canal de YouTube sobre el perro de Goya, que a veces se llama el perro semihundido, el perro hundido, que fue cambiando desde el principio de denominación. Y esta mañana comentaba para el canal el librito, bueno, el texto que escribió Antonio Saura sobre el perro de Goya, que lo hizo para su exposición en la Expo de Sevilla del año 1992, ¿no? Ahí Saura hace una revisión de todo lo que se había dicho los críticos sobre el perro de Goya y sobre todo llega al final a una hermosa conclusión, y es que el perro no está hundido, sino que en realidad el protagonismo del perro de Goya es el vacío del cuadro y que no hay nada que estuviera tapando ni nada que estuviera apareciendo,
que no había ninguna imagen, como se dice a veces que había una montaña, que había un coloso o que había una aparición, sino que la propia disposición del perro de Goya en la Quinta del Sordo, que era la última de las imágenes que se veía antes de volver a salir de la estancia, tal vez haga que el perro de Goya sea un autorretrato. Saura hizo desde mediados de los 50 una serie de versiones sobre el perro de Goya, y también cuando vemos estos perros, pues tiene que ver también mucho con la relación de proyección emocional que hacemos sobre los perros. Es decir, todos los que tenemos perros, y a los que nos estén escuchando que tengan un perro, es algo más que eso que se llama una mascota, ¿no? Es decir, los perros no hablan alemán porque no quieren hacerlo, pero en realidad los perros leen a Kant, leen a Hegel, lo entienden todo. Y los perros son protagonistas de la historia de la pintura. Hay un libro, termino, muy bonito de Robert Rosenblum, que es El perro a través de la historia de la pintura, y nos habla de los perros en Teniers, de los perros en Tiziano. Y esa imagen del el perro también está en Juan Barjola, del que hablé anteriormente. Y yo creo que toda esa dimensión del perro es la de un animal que refleja la fidelidad y, como decíamos, también refleja la posibilidad del ataque, ¿no? Es decir, es un animal que nos acompaña siempre, que dice que es el mejor amigo del hombre, pero también a veces un perro se revuelve contra nosotros, ¿no? Yo creo que esa dualidad de emociones, esa dualidad de situaciones psicológicas, donde aparece lo grotesco y a veces lo sublime, donde aparece el placer y también aparece el dolor, son elementos que están muy presentes en toda la obra de Paula Rego, ¿no? Yo creo que es una de las grandes pintoras que aborda una especie de nueva reflexión sobre la existencia humana. En el fondo, en Goya hay una reflexión muy profunda sobre qué es la condición humana, y la finitud y la experiencia de la mortalidad. Yo creo que es lo que también se encuentra en Goya. En el texto muy hermoso que ha escrito María para el catálogo, María Toral, hace una reflexión sobre el grabado de Goya Aún aprendo, ¿no? Es decir, el viejo Goya, el octogenario con dos bastones, con esa barba larga, señalando que aún aprende. Yo creo que también ahora que Paula Rego es otra octogenaria, nos demuestra que todavía aprende, ¿no? Que aún aprende, y sobre todo que afronta, como decíamos, nuevos desafíos, porque se ha podido ver en el PowerPoint de forma muy sintética cómo ha ido cambiando de estilos. Es decir, que no es un artista. Hay varios momentos de la trayectoria de Paula Rego que cualquier otro artista se habría quedado detenido en él. Es decir, que habría dicho, he llegado a crear este estilo, o he llegado a conseguir este desarrollo plástico, ¿por qué no me mantengo aquí? Y ha afrontado riesgos tremendos, y además se arriesga mucho y no tiene miedo a equivocarse, porque hay a veces cuadros, cuando los ves, incluso a los que nos gusta Paula Rego, que los miras y dices, pero madre mía, ¿cómo se ha metido en este lío, ¿no? Es decir, en este lío tremebundo. Estamos viendo ahora mismo este Matsby, y es un cuadro extraño, es decir, con Petimenti, con arrepentimiento, con el pájaro, con el sillón, con ese personaje amamantando. Es decir, es una obra de esas que uno diría, bueno, esto lo ha pintado una persona con 80 años, o lo ha pintado un joven estudiante que está empezando y que está haciendo una imagen que es absolutamente desconcertante. Es decir, que yo creo que algo que constantemente es capaz de hacer Paula Rego es no quedarse atascada manierísticamente en un estilo, porque yo creo que, por ejemplo, esas maravillosas piezas que nos ha mostrado el PowerPoint que ha preparado Alejandro, que te agradecemos mucho que lo hayas preparado, de los avestruces, ¿no?, sobre fantasía de Disney, se podía haber quedado siempre en ese estilo. Y sin embargo, ahora hay algo que me impresiona de Paula Rego, es que está incluso queriendo pintar mal a propósito. Es decir, que hay una especie de deseo de introducir un elemento que tiene que ver con la estética del grotesco. Hay algunos, por ejemplo, aquí se puede apreciar que no quiere seguir ya ningún tipo de regla, de canon anatómico, esta que estamos viendo del ratón en la escalera. Es decir, yo creo que la exposición, que no la he podido ver y que prometo que voy a ir a Zaragoza a verla para disfrutar, cuando se ve el tríptico del pescador, que es lo que podemos llamar el estilo más sublime y el más poderoso al que llegó Paula Rego, y de repente, una vez ahí, es como que es capaz de liberarse de nuevo y abrirse a una situación en la que late ese deseo y esa pasión de seguir haciendo... Fernando, yo creo que estas obras últimas de los años 2017 pues se parecen algo a obras como las Vivian Girls, en las que ella estaba más vinculada pues al arte outsider, y aquí vemos que aquel rollo que contaba yo de si las sombras, bueno, aquí las sombras vuelven a desaparecer y se vuelve pues a una composición de un carácter más, bueno, pues más primitivo. Yo le quería enseñar esto a María Toral porque existe la... digamos el mito de que esa sombra que aparece en este cuadro Magpie podría ser Goya. Esto
es verosímil, he sacado aquí el cuadro con su detalle, esta obra que tiene que ver con un asunto de la monarquía patética portuguesa, ¿no? Sí. Bueno, podríamos imaginar que sí, ¿no? Que ese señor, ese fantasma es Goya. Podría ser él, podría ser Velázquez. Yo creo que realmente bebe de muchas fuentes y nos lo demuestra todo el rato, ¿no? Y yo creo que ella ha llegado a un punto ya con 85 años, recién cumplidos este año, que ya se puede crear una especie de mito alrededor de ella y de todo lo que ha hecho, porque realmente cuando vemos el PowerPoint que has hecho y cuando vemos la exposición esta, por ejemplo, en la que hay dibujos de los años 80, hay muchísima obra gráfica, porque también ha tenido la valentía de retomar algo que ha sido un medio de expresión tan potente y tan fuerte artísticamente como es la obra gráfica, ¿no? Que hay muchos artistas que parecen que la dejan un poco de lado, como si tuviera menos valor, y sin embargo ella la retoma y la muestra cómo convierte unos bonecos en obra de arte. Es decir, yo creo que ya podemos crear realmente una mitificación sobre esta figura de Paula Rego, que nos ha hecho un recorrido por el siglo XX, ha habido todas las fuentes de los grandes maestros anteriores a ella. Creo que ella va a ser una gran fuente de inspiración para artistas jóvenes, contemporáneos, venideros, que tú nos has demostrado. A ese respecto, si me perdonas, he buscado dos ejemplos de artistas que mantienen un poco la llama del arte narrativo, como pueden ser Kara Walker o Marcel Sama. Y Marcel Sama lo he sacado precisamente porque también es un heredero directo o un homenajeador constante a Goya, ¿no? Aquí tenemos este dibujo suyo, obsequio a El Maestro, que corresponde a un capricho de Goya, obsequio a El Maestro, ¿no? Que hemos tenido la suerte de verlo recientemente en España, a Marcel Sama. Entonces, yo creo que hay una... Bueno, Paula Rego es de la misma promoción que David Hockney, por ejemplo. Creo que incluso es más joven David Hockney que ella, pero claro, David Hockney es mucho más viejo. Paula Rego está muy joven, está muy viva, y claro, pues no hay muchos octogenarios que tengan ese vigor, esa vitalidad y esa capacidad de conectar con artistas que además son de otras disciplinas distintas, los fotógrafos, videocreadores, etcétera, no solo pintores. A mí me gustaría hacer la analogía final para dar pie a lo mejor a las preguntas del público entre, por ejemplo, Paula Rego y Louis Bourgeois, que es otra artista. Perdón, que no te... Paula Rego y Louis Bourgeois. Es decir, Louis Bourgeois es también una exiliada, es también mujer de un artista. Tenemos la araña, que es un... Claro, la araña, aquí está la spider, pero de repente Louis Bourgeois es también mujer de un artista que al final... dejó de ser, o sea, no sabemos el nombre, o sea, no ha quedado como una figura importante, y también con un trabajo que tiene que ver con la familia, tiene que ver con el padre, tiene que ver con las relaciones amorosas, tiene que ver con la estancia, tiene que ver con la casa. Es también un artista, como le pasó a Paula Rego, que han dado lo mejor de ellas ya en una edad muy avanzada, es decir, porque en realidad Louis Bourgeois es un artista contemporánea, es decir, un artista que empezamos a ver cómo despuntaba en los 90 y también... Un artista de los 90, aunque llevara años, y también lo mismo pasa con Paula Rego, es decir, Paula Rego empieza a exponer hace muchas décadas, pero cuando empezamos a darnos cuenta de la importancia que tiene está ahí, y sobre todo creo que lo que es muy interesante es cómo son dos artistas que han trabajado sobre sus fantasmas, sobre sus obsesiones, sobre sus pasiones, sobre sus deseos, que han construido lenguajes, es decir, que han construido lenguajes absolutamente reconocibles. Y en el caso de Paula Rego, que ha sido capaz, como tú muy bien has marcado, de desplegar una tarea pictórica, un trabajo de pintura, en una época poco pictórica, en una época en la que no era fácil asentarse en la pintura. Es decir, finalmente podemos decir que Paula Rego está presentando su obra en el final del siglo XX y ya en el siglo XXI, como sigue, en un momento en el que se ha producido todo el conceptual, el minimalismo, el apropiacionismo, la posmodernidad, el videoarte, la fotografía, la desmaterialización, el activismo político, etcétera, etcétera. Y sin embargo, es un artista que ha demostrado una coherencia, sin ser una coherencia cosificable, y un coraje artístico
que a mí también me hace recordar, por ejemplo, a otro genio que madura muy tardíamente, como es Francis Bacon, ¿no? Bacon también llega a ser un artista que se le reconoce muy tardíamente, que su primera obra prácticamente ni se valora. Un artista en el que no está tan presente lo goyesco, pero sí lo picasiano, y a lo mejor a través de Picasso también enlaza con Goya, que también trabaja sobre el espacio del deseo y también sobre el espacio interior y también sobre la distorsión corporal, es decir, en los dos hay una dimensión de pintura encarnada, qué le sucede a los cuerpos cuando las sensaciones los tensan. Y yo creo que Paula Rego es sin ningún género de dudas hoy una de esas referencias que es fundamental revisar históricamente, volver a exponer, mostrar al público, también porque a muchos jóvenes que se están formando, a muchos jóvenes que quieren ser artistas hoy, tal vez les permite darse cuenta que no hay que seguir solamente las modas, ¿no? Es decir, que no hay que seguir la última moda estética o discursiva que nos esté diciendo que hay que ser artista de tal manera o de la otra, sino confiar en tus obsesiones, buscar el lenguaje y buscar ese punto de verdad, ¿no? Yo terminaba el texto diciendo que Paula Rego tiene una frase que le dice a Marco Livingstone que dice: tienes que hacer el cuadro y tienes que buscar esa verdad del cuadro. En el catálogo que se nos olvidaba, y también otro texto de Rosa Montero, muy bonito, en el que Rosa Montero escribe un texto breve, pero como todos los suyos muy hermoso, en el que termina diciendo que todo su trabajo, el trabajo de Paula Rego, es el interior de sueños y pensadillas infantiles, y que cuando uno mira su obra encuentra la oscuridad, esa negrura que tanto miedo me daba, y dice, termina Rosa Montero su texto, es una domadora de demonios, aunque ella considera que no ha logrado dominarlos, es más valiente que yo o es más artista, ¿no? Y yo creo que esta idea del coraje y de la valentía que ha tenido, y sobre todo yo creo que, como pasa con algunos artistas cuando llegan a eso que llaman el estilo tardío, nos demuestra que aún aprende, que aún está buscando la pasión del arte y que también nos interpela. Por eso ahora es bueno que nos digan algo el público, y que ahora queremos que vuelve Maite, nos diga el público si quiere saber algo más. Pues muchísimas gracias a los tres, he aprendido un montón, he disfrutado muchísimo. Y hay algunas preguntas, bueno, cada una, digamos, para cada uno de vosotros. Por un lado, preguntan a la comisaria, no tanto por esos animales que aparecen en sus obras, esos perros que habéis hablado, sino cómo interpretas tú, María, que en los retratos de Paula Rego son retratos de personas, pero con máscaras de animales. ¿Por qué hace eso la autora y cómo lo interpretas? Pregunta al público. Realmente ella usa la máscara cuando se autorretrata. Como hemos visto en los años 80, utiliza el animal para representar a sus familiares más cercanos, y digamos que es una forma así de catarsis, de poder criticar o exponer una situación dramática sin poner cara real al personaje. Y es a partir de los finales de los 80, tras la muerte de Vic, cuando utiliza ya realmente la figura humana como protagonista indudable de su obra. Sin embargo, en efecto, utiliza la máscara, normalmente utiliza una máscara de macaco, para representarse ella, porque a pesar de que, por ejemplo, a Goya le encantaba retratarse, sin embargo, a Rego no le gusta nada, no le gusta aparecer en sus obras, y por eso se autorretrata siempre con una máscara, que de hecho tenemos, bueno, como es la portada del catálogo, voy a hacer así, no sé si se verá bien. Perfectamente. Sí, preguntan si tiene que ver con la brutalidad humana, si tiene que ver esas máscaras. Hombre, siempre esa figura del mono, ¿no? Es como el primate, es de donde venimos todos, y nos lleva precisamente a esos instintos que Paula Rego denuncia siempre a través de sus obras, porque antes Fernando había hablado, pues, por ejemplo, de la serie de la ablación, que es la mutilación femenina genital, que ella denuncia, también denuncia violaciones directamente, con escenas, como decía antes Fernando, que hay obras que cuando las vemos nos sobrecogen, algunas de ellas son esas, ¿no? Entonces, su pintura, su obra, su obra gráfica y su pintura se basa mucho en esos instintos animales que ella canaliza a través de la pintura y nos los muestra, a veces directamente, otras veces de una forma más sutil. Y en este caso ella se retrata siempre tapada por un tema de pudor, porque su personalidad como que no se siente capacitada para aparecer ella directamente. Pues muchas gracias, María. A Fernando. Le preguntan si, Fernando, si tú crees que al haber nacido en Portugal en la época de la dictadura de Salazar, quizás esa infancia que ella tuvo, pues con unas experiencias que le marcaron,
ha podido tener influencia en su obra posterior y en esa, en ese fijarse en las pinturas negras de Goya, en ese ánimo depresivo muchas veces que hablaba también María, hablaba la comisaria. Si tú crees que ha podido influir esos orígenes, esa infancia que la haya marcado a lo largo de su vida. Yo creo que sí. Es decir, creo que en el fondo la infancia late siempre o late en muchas de los procesos artísticos, no solamente en Paula Rego. La infancia es el territorio fundamental para la nostalgia, es decir, la nostalgia es una suerte de rencor por lo perdido, pero la nostalgia también es un intento de construir un paraíso que tal vez no existía, y es evidente que en la obra de Paula Rego hay una reflexión constante sobre la infancia, ¿no? La presencia del juguete, ¿no? Eso, y sobre todo el juguete caído. Yo cuando hoy estaba dando vueltas al catálogo y cada vez que vuelve uno a mirar obras de Paula Rego, me llama mucho la atención todas las cosas que están tiradas por el suelo, y como siempre hay muñecas y muñecos, y en esa, vamos a llamar así, instalación, el de la glotona, de la glotonería, aparecen ahí incluso muñecas, ¿no? Y muñecos mutilados. Entonces nos recuerdan las relaciones tensas y complejas que hay en el mundo de la infancia, ¿no? Es decir, cómo en el mundo infantil haya alimentado algo de violencia. Y por supuesto, y siendo rápido en la respuesta, también ese Portugal rural, ese Portugal de los 60, ese ambiente político sofocante, que también es un ambiente que marca la España de ese mismo periodo, pero también me atrevería a decir, marca también el imaginario de Goya, es decir, porque el Goya de las pinturas negras no es otro que ese Goya decepcionado tremendamente por la política, que se ha ido con su joven amante, también ahí aparece esa cuestión del amor, se ha hecho con la quinta, que vamos a llamar la quinta del sordo, y hace el ciclo para él, porque eso es lo más impresionante de las pinturas negras, eran para él, es una total libertad la que ahí se da. Como sabéis, pinta primero unos paisajes y pinta primero unas escenas de paisaje muy alegres, y luego las tapa y mete todo eso, que es un ciclo que no sabemos en realidad todavía cómo interpretarlo, que es el turno de noche del pensamiento. Es en realidad el sueño de la razón que produce monstruos, por eso el título de la exposición, Con razón o sin ella, está también muy bien elegido, es decir, el sueño de la razón produce monstruos. Entonces yo creo que en el caso de Paula Rego vuelve sobre los relatos portugueses, pero vuelve sobre ese Portugal que tiene esa frase de Portugal no es un país pequeño, ¿no? Portugal es un país muy, muy curioso, ¿no? Por otro lado, un lugar maravilloso al que siempre damos la espalda. Porque siempre le damos la espalda, es decir, hacemos nosotros los que tenemos ya más de 50 años, hacíamos el mapa de España e incluíamos Portugal, pero siempre excluimos a siempre, Portugal. Siempre, siempre. Sí, yo creo que ella ha reinventado lo portugués desde Londres, lo ha reinventado de una manera tremenda, con una mezcla de pasión, amor y crueldad, de una mirada, lo que llamaba Saura la mirada cruel, y yo creo que evidentemente le ha marcado mucho. Es decir, hay algo que tiene el exilio, y es que en el exilio uno reinventa la infancia y reinventa su patria, ¿no? Entonces yo creo que en el caso de Paula Rego, que es con todo sentido comendadora, como has dicho, de la orden del Imperio Británico, es una artista británica, aunque los portugueses digan que es portuguesa como no puede serlo ningún portugués, es portuguesa porque su alma sigue siendo portuguesa, y ser una mujer portuguesa con lo que era ser mujer en esa época, con una mujer que tiene que marcharse de su país, que seguramente lo verá como yo veo mi Extremadura natal, es decir, yo veo mi tierra con una mezcla de amor y de odio, con una mezcla de nostalgia y de deseo de no volver, y esto marca nuestra existencia, ¿no? Pienso también en Víctor Mira, ¿no? Artista también aragonés y gran amigo, que decía que en España no se puede dormir y que él estaba allí en Alemania y no dejaba de pensar en España, y en cuanto que volvía a Zaragoza se ponía de los nervios, ¿no? Por tanto, yo creo que esa relación está siempre presente en el arte. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y por último, Alejandro, una pregunta entrada a última hora. Ha habido también algunas preguntas, no iban dirigidas a ninguno de los tres en particular, sobre esa firme voluntad o esa firme convicción, mejor dicho, que tenía Paula Rego, de que a través del arte se puede transformar la sociedad. Pero entra una pregunta aquí a última hora, y como tú, Alejandro, estás en Zaragoza, preguntan si se puede ver a través de la obra de Paula Rego la influencia de Buñuel. Bueno, pues me alegro de que me hagan esta pregunta porque, Paula Rego era una gran amante del cine, en parte porque su padre lo era, su padre montó un cine privado en su casa, y las dos referencias cinematográficas que Paula Rego prefería eran Buñuel y Walt Disney. Está bien. Y yo creo que con respecto a Buñuel, bueno, aparte de que podamos ver en las puestas en escena de Paula Rego bastante, yo creo que se puede parecer más al Buñuel
surrealista último, vamos a decir, al Buñuel de la Vía Láctea o de El discreto encanto de la burguesía, a eso me recuerda Paula Rego más que al perro andaluz, pues también podemos ver cómo se puede aliar en un artista el dinamitar la moral y colocarse bajo el paraguas de la ética. Esto me interesa porque un artista, claro, es el que tiene libertad para cualquier cosa, para asesinar al padre realmente en el cuadro, cosa que en la vida se puede hacer en los sueños y en los cuadros, y en la vida real pues está mal visto. Y que tengo aquí una frase suya de Paula Rego que dice: me gustan mis historias y me gusta dinamitarlas como el que quiere herir a la persona que ama. Esto tiene que ver con la pintura y las historias consideradas como una familia. El perro también sería el animal familia, ¿no? El animal familiar. Y bueno, la familia pues está ahí para amarla y para odiarla. Y bueno, pues antes se me preguntaba, creo que antes de preguntarme por Buñuel, que es, efectivamente está de cabeza en Paula Rego, se me preguntaba por la política en Paula Rego y por el compromiso. La capacidad, es una pregunta como muy general, la capacidad transformadora del arte. La capacidad transformadora del arte. Bueno, pues ella, aparte de que diga que ella pinta para luchar por los derechos de las mujeres, que también es cierto, pues dice que pintar para combatir la injusticia, son frases suyas. Y su pretensión es dar un rostro al miedo. Bueno, pues efectivamente, ahí estamos en un intento, no sé si de cambiar las cosas, pero al menos de poner los problemas encima del tapete. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres. Hemos agotado el tiempo. Creo que María que decía... Ah, perdona, María, perdona. Decir, es una cosa que me ha hecho pensar, es súper cortito, lo que ha dicho Fernando de que siempre damos la espalda a Portugal, y me parece recibo de decir que Paula Rego tiene un museo maravilloso en Cascais, cerca de su casa natal, que se llama Casa das Historias, la Casa de las Historias, que se dedica únicamente a la obra de Paula Rego, y con que es un lujo trabajar, y que quien se acerque a Portugal, ese país tan maravilloso que yo creo que todos los españoles adoramos, pues que pase por Cascais y vea el museo, porque realmente merece la pena, y tienen obras de Paula Rego que nos hacen comprender toda esa evolución de la que hemos estado hablando, y la artista que es, que con 85 años pues tiene desde hace 10 un museo en su propio país, ¿no? Que parece complicado. Tienen que esperar a mañana, porque es mañana cuando se ven las fronteras, ¿no? Pues mañana nos vamos los cuatro. Que mañana nos vamos. De todas formas, yo también sí quiero decir una cosa. Yo creo que la obra de Buñuel que marca más es lo que sucede en Paula Rego, y también en esta charla, en este encuentro que hemos tenido, es El Ángel Exterminador, ¿no? Porque hemos tenido en cierta medida el proceso del COVID como la película de Buñuel, ¿no? No podíamos salir de una estancia, que además no podíamos hacerlo porque no había que hacerlo, porque había que intentar proteger a los demás más que a nosotros mismos, es decir, y tratar de seguir, y yo creo que hay todos aquellos que durante la cuarentena han cumplido lo que se dijo, pues merecen todos esos aplausos que hemos dado. Yo creo que tienen que estar dados a los sanitarios, a las reponedoras, a los que nos ayudaron, a los que teletrabajaron, a los que mantuvieron las instituciones en marcha, a los transportistas, pero también a la gente que se quedó en su casa, en un ángel exterminador en el que no se podía salir, en el que también lo que podía entrar nos daba miedo. Y yo creo que en el imaginario de Paula Rego es un poco también un imaginario ángel exterminador, ¿no? Es decir, ella no, ni quiere ni puede salir de sus historias, ni quiere ni puede salir de sus pasiones, sus fantasmas y sus obsesiones, y a pesar de no salir de su terreno, nos construye y genera una imagen poética constante, que es una imagen que es una mezcla entre el drama y la esperanza, ¿no? Y yo creo que ahora que por fin podemos ir mañana a Portugal, a la Casa de las Historias, y por fin podemos viajar a Zaragoza, tomar el tren y ver el museo, yo creo que es bueno saber que el sueño de la razón afortunadamente no solo produce monstruos, que el sueño de la razón también genera arte, y con razón o sin ella, esta bellísima exposición que habéis montado en Ibercaja y que ha comisariado María, que es mi amiga y a la que tanto aprecio, pues yo creo que es fundamental que vayamos a verla, que podamos volver a vivir, que podamos volver a vivir juntos. Ahora la cuestión es aprender a cómo vivir juntos. Eso es un tema político, ese sí que es un tema político, cómo vivir juntos.
También la idea de que lo personal es político, que es un gran lema del feminismo, está muy presente en Paula Rego. Y yo creo que estar aquí juntos hoy, que además hemos tenido esta cosa de que estamos ahora mismo en Zoom dos hombres y dos mujeres, pues es también muy bueno, porque yo creo que tenemos cada vez que ir viendo más esas cosas de la paridad, ¿no? Y del estar juntos y del poder dialogar y hacerlo además sobre un tema tan hermoso como es este. Por tanto, mil gracias por haberme invitado. Y estoy deseando ir porque lo malo es que yo iba hacia Zaragoza cuando se inició la cuarentena, nunca hemos podido llegar, pero yo creo que sí que vamos a poder salir de casa y vamos a poder entrar en otra casa. Esa casa es la Casa del Arte. Muy bueno, bien, pues una pequeña broma con respecto al Ángel Exterminador, porque la película termina con un Tedeum al que se lanzan todos entusiasmados, al Tedeum, para celebrar el fin del confinamiento, ¿verdad? El fin del estado de alarma, la nueva normalidad. Y ese Tedeum termina en un segundo confinamiento posiblemente peor. Entonces, pero bueno, ojalá no. Ojalá. Seguro que no, seguro que no. Hay que acabar con un mensaje de esperanza. Bueno, que muchísimas gracias a los tres, que hemos aprendido, hemos disfrutado. Y reitero esa invitación por parte de Fundación Ibercaja para acercarse al Museo Goya en la ciudad de Zaragoza y disfrutar no solamente de la colección permanente del museo, sino de esta excelente exposición temporal sobre Paula Rego. Gracias a todos y muy buenas tardes. Chao. Adiós, hasta luego. Gracias. Adiós. Thank you.